¿Saben qué pasó? ¿Qué? Un día el chango se despertó con un enorme antojo de conchas de chocolate. Y ese mismo día, la chancla se despertó con muchas ganas de terminar de leer su libro. Aparecían entre la hierba una mañana y por la tarde habían desaparecido. Pero aquella había germinado un día de una semilla llegada de quién sabe dónde. Y el principito había vigilado cuidadosamente desde el primer día aquella ramita tan diferente de las que él conocía. ¡Chancla! 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 Podía ser una nueva especie de baobab, pero la planta dejó pronto de crecer y comenzó a echar su flor. ¡Chanclita! Pero la flor no acababa de preparar su belleza al abrigo de su ropaje verde. ¡Eh, chancla! ¡Hola, chanclita! ¡Oh, chango! ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy leyendo? Ya sabes que no me gusta que me distraigas cuando estoy leyendo. Quiero terminar de leer este libro que está buenísimo y estoy a punto de terminarlo. ¿Por qué siempre me molestas cuando estoy a punto de terminar una historia? Es que se me antoja una concha de chocolate. ¿No quieres que vayamos a la panadería por una deliciosa conchita de chocolate? ¡Hoy es domingo, chango! Las panaderías no abren los domingos. ¡Pero si tú tienes las llaves! ¡Oh! ¡Chancla, ábreme! ¡Ándale, chanclita! ¡Vamos por una conchita! ¡No, chango! ¿Por qué no te vas al parque a jugar fútbol? ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Vamos al parque a jugar! ¡Eres un puchesco, chango! ¿Y ahora qué hice? Para jugar fútbol y para ir por unas conchas de chocolate. ¡Chango! ¡Te dije que no! ¡N-O! ¡Ni un ratito! ¡Chiquitito! ¡Un momentito! ¡Ay, chango! ¿Qué parte de no? ¡No entendiste! Es que desperté con un hambre. ¡Y yo desperté con unas ganas de terminar mi libro! ¡Adiós! ¡Ni media conchita! ¡Ah!
¿Me perdonas? ¡No! ¿Me perdonas? ¡No! Voy prendiendo el horno. ¡Concha de chocolate!